was a boy, I dreamed of a place in the sky, playing in the fields, battling with my shields, bows made out of twine. Turno Noche. Antes de empezar, este es un programa, como todos los programas que hago en televisión y en radio, que van por un costado. Trato de que la gente se divierta cuando miren los programas. Bastante mal estamos, pero no quiero dejar de hacer mención a lo siguiente. La provincia de Buenos Aires, y este es el canal de la provincia, el único canal de la provincia de Buenos Aires, es la única cadena periodística que cubre toda la provincia. Y estuve mirando el trabajo de mis compañeros aquí en QM Noticias, cómo fue tratado el tema de las inundaciones. Varias veces he venido aquí a este canal y me he encontrado con políticos. Aquí, haciendo, no sé, vienen, obviamente ustedes saben que los medios de comunicación también es un negocio, como hay gente que se dedica, por ejemplo, mi papá tiene una verdulería y vende naranjas para subsistir, los empresarios televisivos venden espacios publicitarios, también se vive a empresas privadas y al sector público también. A mí me gustaría, con el mismo ímpetu que los políticos de la provincia de Buenos Aires, en este caso porque es la provincia más afectada y este es el único canal que representa a la provincia de Buenos Aires en contenidos televisivos, tengan el mismo afán en aparecer, en venir a hacer una nota, en contar sus propuestas. Hemos visto durante todo este mes hasta el hartazgo, publicidades políticas, algunas absurdas. Bueno, uno sabe que es realmente imposible desear que ese dinero que gastan en millones y millones de pesos en publicidad, esas que a través de la ley de medios tenemos que fumarnos tres o dos semanas antes de cada paso. Pero sin embargo, me gustaría que tengan conciencia. Yo no voy a hacer política acá, no voy a hablar de Scioli y demás, no sé, de cualquiera, no me importa. Lo que les pido a todos ustedes, que seguramente muchos políticos de cada uno de los lugares que está pasando bajo esta tremenda inundación, pueden llegar a estar mirando el canal. Que estén cerca de la gente. Hoy no es el momento de hacer campaña, estén cerca de la gente. Yo vivo en Palermo. Gracias a Dios mi casa no se inunda y vivo en un piso 12. Pero eso no me hace no tener sensibilidad con todo, cada uno de esos tipos. Porque estuve ahí. Me ha tocado cubrir miles y miles de situaciones como esta. Y es una porquería. Y no corresponde a los periodistas. Nosotros podemos pedir colaboración, podemos pedir que seamos solidarios, etcétera, etcétera. Pero no podemos cambiar esta situación. Los que la tienen que cambiar son los que nos piden a nosotros, a mí como periodista, y a cada uno de ustedes en su casa, que los votemos. Que los votemos porque nos piden, nos exigen. En un punto nos inundan con comerciales, nos paran, nos llaman por teléfono. 70 veces me llamaron por teléfono. Vota Macri, vota Scioli, vota esto, vota... Bueno, ahora es el momento que llamen a las casas de los... Muchos no están en su casa, lamentablemente, pero que estén en la puerta de cada uno de los lugares que están inundados y brindenle soluciones a la gente. Dicho todo esto, pero quería decirlo, porque si no queda como que realmente nosotros no estamos... A mí me afecta mucho esta situación, porque me ha tocado cubrir muchas inundaciones. Tengo familia que vive en lugares que se inunda también. Tengo familia en parte de la provincia de Buenos Aires y se inundan también y han perdido cosas. Y es una mierda, y es una mierda. Bueno, ojalá que ahí van a ver en los graf lugares aquí, por ejemplo, en La Plata, lo que ha pasado en La Plata. Fue tremendo y pasó hace 2 años. Se está volviendo a repetir. Entiendo que la incontinencia del clima realmente es tremenda. Es tremenda. Y todos lo sabemos, ha cambiado el clima. No sé por qué, no soy experto en climatología. Pero también entiendo que se gasta mucho dinero en pelotudeces que podríamos utilizarla para que muchísima gente hoy no esté pasando lo que está pasando. Así que, bueno, ojalá que algún intendente, algún concejal de la provincia de Buenos Aires que esté escuchando esto, que nos pide, yo no soy vecino de la provincia de Buenos Aires, pero tranquilamente podría ser un vecino más de la provincia de Buenos Aires, como soy de la ciudad de Buenos Aires. Lo que sí les pido, que no solo le exijan, le pidan, le supliquen, le rueguen a los vecinos que los voten. En este momento, los vecinos necesitan de cada uno de ustedes. Esperemos que estén a la altura de las circunstancias. Dicho todo esto, presento a mi compañera. Bienvenida, Clarita, y me olvidé el apellido. ¿Cómo es? Me olvidé el cartel hoy. Vi, la ardebo. Me había olvidado el tema de la editorial. Se me está consumiendo. ¿Pero qué es eso? Bueno, vine preparada. Esto es poco serio. ¿Me presentas con el apellido? Que vuelvo bueno, a entrar. Bueno, señoras y señores, la petisa más sexy de la televisión argentina no es. Pero tal vez... Me puedes decir chiquita, porque petisa es la ex de mi petisa novio. Queda, chiquita me gusta petisa más. ¿Petisa te dice tu novio? No, petisa es la ex de mi novio. Decime chiquita. Ah, a tu, me gusta más. Pará. O sea que a tu novio le gusta la petisa. Y bueno, eso se señoras y señores, el novio le decía petisa a una novia anterior, pero ella es nuestra Clarita Vilar. ¡Sí! ¡De vos! ¡De vos! ¡De vos!
va. Yo me comprometo con el trabajo. Lo que me había olvidado era que no teníamos... No se inunda el canal, Idem, tranquila, estamos bien. Idem todo lo que dijo mi compañero, ¿eh? Estoy de acuerdo con todo lo que dijiste, me pareció muy bien. Pero prendí el sahumerio cuando empezaste a hablar, no lo calculé, casi me quedo sin sahumerio. O sea, pero pará, vamos a hablar de mufas, la mala suerte. Poco. Salimos a la calle a hablar de supersticiones, mala suerte, el tema, se cruza el gato negro, ¿qué haces? Si te paso para atrás, por abajo, pasás por abajo una escalera. No, las coloradas, los colorados. Las coloradas. A mí me traen buena suerte los colorados. Yo por las dudas traje sahumerio, porque ¿qué pasó? Anduvimos en la calle y vos sabés que para mí me tiraron un gualicho, después te voy a contar la anécdota. ¿Tiraron un gualicho? Sí. Gente que no le gustó la nota. Hayan tirado un gualicho en otra cosa. Entonces, o sea, me vine con la turmalina negra, que para los que andamos en Reiki con las energías absorbe todo, todo lo negativo, y también hay que protegerse con todo. Me traje al gauchito Gil, por las dudas. Ah, mira, perdón, Ese agarró, este es de gauchito Gil, Made in Corrientes, desde septiembre del año pasado que pero lo tengo. El gauchito Gil era como tipo un malevo. Pero es muy querido. Es muy querido. Y yo quiero el gauchito Gil. Y este, y te cumple todo. Y el sahumerio por las dudas. ¿Cuál es tu santo favorito? No tengo santo favorito. Te diría que por hoy un gauchito Gil. Yo soy un rato budista, un rato católico, un rato rey, que hago una mezcla. Y Michael le decía petisa a la novia anterior. A la ex. ¿Y a vos cómo te dice? ¿Alta? No, chiquita. Chiquita y me gusta más chiquita. La próxima petisa le va a decir chiquitina, vos te dices chiquita. Ahora está la peque, petisa y va cambiando novia. No, esperemos que se quede acá. ¿No? Con todo esto esperemos que frene acá. El que no se va a quedar acá, Juan Cruz Coscarelli, porque está en el móvil. Permiso, yo voy a apagar esto. Sí, apagalo. Porque si no nos vamos a incendiar. Se me prende fuego el estudio. Escúchame. Me van a venir a buscar. Viene Martina Mestoy. El querido Martina Mestoy, el ex novio de Silvina Escudero, se hizo famoso y después empezó a trabajar como loco, fue panelista de Zapping. Lo seguí mucho a Martina Mestoy. ¿A dónde? Porque en un momento, cuando como espectáculo, yo hablaba todos los días Martina Mestoy y hubo cosas que no entendí de su fenómeno. Me encanta que venga para preguntárselas. Vamos a hablar con... Y en el móvil tenemos un personaje encantador. No estoy hablando de Juan Cruz Coscarelli, estoy hablando del invitado al móvil. Y tenemos a los chicos de Cruce, que ya están acá. Toda cantante femenina tiene las bandas de La parece Plata. Que garpa, pará. Las bandas de La Plata, si no tiene cantante femenina, parece que no va, ¿no? ¿Cómo le va? Me mira como si fuera un bicho raro. Soy que pasé muy viejo para vos. Me mira como diciendo, ya desde hoy que me está mirando medio entrecruzado. Me mira mucho la tele. ¿Por qué? Hay algo que no le gusta en mi look, que me regaló Paulita Meléndez. Muchas gracias. ¿Qué edad tiene usted? 20. Puede ser mi hija. Chiquita. Yo le tengo que decir, chiquita, 39 tengo ya. Cuando veo a los chicos de 20, digo... Te mira como maravillada, ¿viste? No, me mira como... Yo digo, debo tener monos en la cara. Me tocalo, de verdad, tirale los pelos que son en serio. Escúchame, vamos al móvil. ¿Estará? Qué miedo. Después te voy a contar la historia del amor entre redes sociales. De armarle que nos van a renunciar todos. Un individuo de este canal. Pero eso después. Pobre Milagro. Vamos al móvil. Está Juan Cruz Coscarelli. Tengo miedo. Qué miedo. Ay, ¿con qué vendrá? ¡Ay! ¡Ay! Parece urbano. Siempre urbano. Qué bueno que la gente urbana es amiga, ¿no? Sí, que no le debe cobrar. ¿Está ahí? A ver. Con la banana ya habíamos estado bien. Pará. Ese es Coscarelli, dale. No. Martín, a Selen. Él me dijo. Habla con los montes. Mira, baila. Pará, que lo van a pisar. Lo van a pisar. ¡Guarda que viene Chano! ¡Pará! ¿Cómo les va, mis amigos, compañeros de turno de noche? ¿Cómo están? Y no sé qué decir. La verdad no sé qué decirte. A mí me va bien, pero viéndote, la verdad que esto realmente me está sorprendiendo. ¿Qué hace disfrazado de gallo Claudio en el medio de Palermo? Era el único disfraz que me entraba en la casa de disfraces. ¿Era lo que quedaba? Parece un correntino haciendo el zapucay. ¿Sos un gallo o qué sos? No sé. ¿Cómo les va? No sé. Ya me están criticando y no me preguntan ni cómo ando, que me estoy mojando. Son malos compañeros, viejo. Es verdad. Mirá cómo nos dio vuelta la tortilla. Ahora bien, tienes razón. ¿Cómo andás, Coca? ¿Bien? Muy bien. ¿Ustedes cómo están por ahí? Qué invitado que tengo hoy, ¿eh? Sí, pero la gente, yo veo que los otros se paran a mirar, van a chocar en la esquina, se hace una esquina complicada. Me gustaría que te acerques un poco a la gente, a ver qué genera el notero gallina. El notero gallina, a ver. Permiso. Ahí va nuestro notero. Me voy a robar una moto acá, en la calle con una impunidad. Y no te van a descubrir si te roba la moto vestido así, ¿eh? Permiso, ¿Se sube la moto? ¿Cómo le va? ¿Cómo es su nombre? Es impresentable. Carlito, ¿qué estás haciendo? ¿Estás laburando? No.
¿Y qué está llevando al pedido? ¿Qué tiene en la caja esta que tenemos acá atrás? Empanadas. ¿Empanadas tiene? ¿Pero? ¿Empanadas de gallo? No, no, de pollo. ¡Yee! Escuchame. Gracias, Carlito. Guarda a ver si no te cocinan ahí en alguna parrilla, Coscarelli. Por la, mirá, por la duda, sacate ese disfraz. No. Poca gente hay porque, claro, está lloviendo. Hay un señor que me está sacando foto, a ver. ¿Y hay sí? Un señor que me está sacando foto. Y si no debe entender permiso, nada. Permiso. Para que me haga respetar. Chucho Marcillo filmando. A ver, pará. ¿Qué tal, permiso? ¿Cómo es su nombre? Daniel, ¿usted labura acá en Urbano? No. Carita Morena. Ah, bueno, es otra cosa. Perdonalo, está borracho, bueno, el gallo. No puedo. Vamos con Urbano. Claro, porque estamos invitados a otro lado. Venga. A ver, ¿a dónde va? ¿Cómo se llama? ¿Cómo es su nombre? Federico, ¿no? No, es vegetariano, me dijo. No le gustan los gallos. ¿Cómo les va, muchachos? Yo estoy re contento. ¿Por hoy qué? Tengo un invitado. ¿Quién va a estar en el móvil? Pero es un caballo, es un gaucho en celo. Eso. Que no tiene pelos en la lengua, ni en la cabeza tampoco. ¿Qué te pusiste? ¿Un vestido abajo del gallo? No, tengo las calzas. Bueno, paso el chivo de mi mamá. Es impresentable. Y el traje impecable a la gente, a Viviana y a la gente Código L, que siempre me viste para la ocasión. Es un buen canje que encontró. Escucha, tengo medias Antonella, de mi hermana. Sí. Y, pará que me siento mal. ¿Qué pasa? Oh, yeah. Miedo. ¿Aguantás? No, pará. No puedo creer. ¿Estará invitado ya? Pará. Ah, pusiste. No, aplauso quiero, porque me costó mucho. ¿Qué te vamos a aplaudir? No lo puedo creer lo que estás haciendo. ¡Tiene un huevo! Escúchame, el gallo Coscarelli, ¿qué invitado? Contame un poquito del invitado, así la lo vamos vendiendo. La gallina no pone huevos, che. Bueno, el invitado comenzó su carrera como actor. Sí. En uno de los grandes programas que tuvo la televisión argentina. Sí. Ahí llegó su esplendor. Sí. Es peladito. Es un tipo que pone mucho huevo a todo lo que hace. Es muy divertido. Sí. Y es otro animal también, puede ser. Puede ser que es otro animal. Y. ¿Cómo se llama? Hasta ¿cómo? Ahí me estudié. Bueno. Vamos a hacer una cosa. Tratá de ponerte serio, porque me imagino. Ya el otro día me hiciste quedar bastante mal con Valeria Shapira. Este invitado tiene sentido del humor porque es uno de los grandes humoristas que tiene la República Argentina. Oh, ha popularizado. ¡Es jodón! Ha popularizado. ¿Te acordás, Clarita? Dame la mano. ¡Oso! Pero pará. Me Oso. Estuve practicando toda la semana ese chiste para hacérselo y ya me lo. La puta madre. Bueno, rompe Cosca. La verdad, un gran invitado. Ahora, así que en un ratito venimos al móvil con el invitado. ¿Lo puedo decir? Hoy nos visita en el móvil, allá en Palermo va a estar el señor Leo Rosenbasser en un ratito, el rompepepe. Pero ahora vamos a escuchar un poquito de música. Sí, me gusta porque yo estuve probando y me gusta lo que hay, ¿eh? Sí, el cantante, el muchacho también canta. Bien. ¿Por qué se ríe? Es más risueña, ¿cómo se comienza? Sí, yo soy una chiquita. Está bien, chiquito, son todos chiquitos. Todos chiquitos. Somos granitos. ¿Ustedes son pareja? No, yo con él. ¿Cuál? Ahí está el novio, está en el fondo. Yo con el canto PRI, levantó los palitos. El cruce, ¿no? El cruce, sí. ¿Cuántas bandas de este tipo hay en La Plata? ¿Y hay laburo para todo, che? Y hay un montón, la realidad. Hay un montón, sí. Sí, pero bueno. Yo me voy a venir a laburar a La Plata a hacer esto. A tocar una banda. Sí, yo en cualquier momento me compro uno de estos, te digo. En cualquier momento. ¿Para qué voy a hacer 70 programas de televisión si después? Yo lo estoy pensando. Digo, voy a comprar uno de estos. Sí. Necesitaría alguien que me haga la voz porque yo canto muy mal. Pero con uno de estos hasta el semáforo, por ejemplo. Che, ¿y la petiza era más petiza que vos? Sí, era más petiza. Más petiza. No voy a hablar muy bien. ¿Podemos mostrar? Quiero, estoy como los famosos, ¿viste? Quiero tener un problema judicial en este momento. Ah, ¿porque la petiza puede llegar a estar mirando el programa? No, creo que no. Aunque no sé si lo busca en YouTube, te digo, ¿eh? Porque me anda rateando. Eso, ¿cómo se llama ahora? ¿Estalquear es? ¿Cuando te siguen? Sí, me está. Los jóvenes ya, sí, ya me bloqueó, guay. Ya me está. Ya me bloqueó. Ya ha pasado. A ver, poné la cara de estalqueada. Tiene cara de estar aquí, Clarita. Bueno, vamos a escuchar a los chicos del cruce. ¿Con qué arrancamos? Vamos a arrancar con un cover que lo sacamos mañana en estudio, que es uno de Floricienta, viejito. ¿De Floricienta? Ah, me encantó. ¿Esto me está jodiendo? ¿Qué? Bueno, sí, estamos al aire, ¿eh? Me ¿cómo canto. Se llama? Todo acabó se llama. ¿Todo acabó de Floricienta? Todo. Pero no me tiene doble sentido. Y no sé, me parece que todo acabó de Floricienta.
¿Era un programa de chicos de Cris Morena? Así es. Claro, no crees. Floricienta, sí. ¿Cómo era que se llamaba? Sí. Florencia Bertotti. Florencia Bertotti. Que después, más tarde, era la que decía con Nicolás Cabré, ¿querés que te prepare una leche chocolatada? ¿Te acordás que había hecho un personaje después en Son Amores con Nicolás Cabré, Mariano Martínez? Ah, sí, en la novela Rey Sol Marqués. Sí, Sanchito con cola. Yo la miraba. Che, te digo, ¿cómo le decía? La petiza, una está loca, la otra la estalquea. Me parece que el que tiene problema para elegir novia es Michael, ¿eh? No, sí, seguro, todo. La petiza y vos son están cortados por la misma tijera. Nos vamos a escuchar entonces a los chicos del cruce. Cuando volvemos, charlamos con Leo Rosenbassel. Más tarde está Martín. Me estoy y tenemos un gran debate. Superstición. ¿Existe la mala suerte? El estigma del Mufa. Paula Meléndez, nuestra licenciada que volvió de la Costa Azul sin ninguna nota. Yo pensé que iba a tener notas de toda la cobertura. Me parece que el hermano Martín Meléndez me la filtró. Pero me ahora. Que vino enojada ella. Vino enojada. Ahora suena el cruce. ¿Quieres ir? El cruce cumbia. Y a bailar. Cuántas promesas se van con el tiempo. Hoy son aguas mal de recuerdos. Yo construí un castillo de sueños que pronto se derrumbó. Cuando te vi en aquel bosque encantado, un grande dijo que tú eras mi príncipe azul, como si fuera por arte. Y a ver cómo dice Jupi. Pero todo acabó. Pero al final nos ganó esa bruja tan cruel. Soñamos que va en el olvido. Todos somos de pelo. Y ahora sí. Pero todo acabó. ¿Está bien o no está bien? Corio, vení. ¿Y a ver? Ya que estamos con el ahí tema. Una. Me saca los acordes de la que dice Pimpollo, Tulín, Tulín. Ay, chiquitín. A ver si le sale. Vamos. No, esto es para los padres que estén mirando la tele con sus hijos. A ver. A ver. Pimpollo, tuli tuli, chiquitita.